noches. Estamos con don Ricardo. Él es el ganador de la primera mención, don Ricardo. ¿Cuál es su sentimiento al ser usted ganador de esta primera mención de? Bueno, para mí es el tercer salón anual que participo. Para mí el sentimiento es algo muy grande porque ya en mi época, en mis años, de que ya voy bajando para darle campo a la juventud, es un sentimiento espiritualmente muy grande porque la pintura es mi vida. Y por medio de la pintura, he salido de muchas cosas que uno tiene dentro de su vida. Y creo que la pintura es algo grande para mí. Y la mención la tomo como un reconocimiento a tantos años de carrera y trayectoria. ¿Cuántos años, don Ricardo, en el arte? 56 años. ¿Usted no se desea acá de Cartago? Soy de San José, soy de Tibás, pero familia de Capellán, de Pacaya de Cartago. Don Ricardo, una invitación para todas las personas que gusten. Sí, quiero invitar a todos los cartagineses, y no solo la gente de Cartago, sino de todo el país, que visiten este quinto salón anual de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales, ACAM, y insto a la juventud y a los niños a que tomen clases de arte, y no solo la juventud y a los niños, no, los adultos mayores. Esto es algo grande y espiritualmente los va a llenar mucho. Exactamente, don Ricardo, el arte es una cosa que llena mucho espiritualmente, sea cual fuera, sea pintura, sea baile, sea cualquier danza, cualquier tipo de arte. Cualquiera de las ramas del arte, la danza, el teatro, la música, la pintura, cualquier rama. ¿Este cuadro, don Ricardo? Sí, la obra se titula Escala 7.5, que es relacionada a un terremoto. Esta fue una conversación con el profesor Ricardo. Muchísimas gracias para TV Cartago Digital, Fabio Campos.